Echamos la mirada hacia atrás y vemos uno de los primeros procesos de mediación que hubo en Venezuela, se dio con ocasión de aquel evento, de los eventos del 2002 y del paro, cuando Jimmy Carter se involucró a través del Centro Carter en el proceso de mediación. Es verdad. Entonces muchas veces se dice, bueno, la comunidad internacional ahora está involucrada. Eso es lo que dicen como una de las Antes grandes también lo diferencias. estaba. O sea, el Centro Carter Sí, pero es... dicen que nunca, por ejemplo, que ahora hay 50, más de 50 países reconocen a Claro, Juan Guaidó. obviamente eso hace una diferencia y hace una diferencia muy importante, pero la actuación del gobierno no ha sido distinta, ni en el pasado, ni en momentos más cercanos como el de República Dominicana, ni en el actual. Y a mí lo que me preocupa no es la actuación de la oposición, no me preocupa la actuación de la comunidad internacional, que ha sido cada vez más firme en la defensa de la restitución de la democracia en Venezuela, pero sí me preocupa mucho la actitud del gobierno, que siempre desde tiempos ya inmemoriales ha mantenido una actitud contradictoria cada vez que se sienta en una mesa de negociación.